Muy buenos días, chicos. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Se me fue Antonio. Está entrando brisa clase. Ya. A ver, vamos a ir colocando las diapositivas. Listo. Ya. Entonces colocamos esto. Listo el día de hoy vamos a ver lo que es teoría de divisibilidad ya el día de hoy vamos a ver teoría de divisibilidad parte 1 ya vamos a dividirlo en tres partes para poder hacer este varias cosas entonces um, como ya la otra semana toca razonamiento matemático son dos semanas de razonamiento matemático entonces ya hasta aquí, hasta el próximo bimestre, vamos a de nuevo reanudar con teoría de divisibilidad. Pero presten atención que esta es, digamos, la parte introductoria. ¿Ya? Entonces, es importante manejar estos conceptos que les voy a presentar ahora. Entonces, por ejemplo, aquí dice: Divisibilidad. ¿Qué es la divisibilidad? Mira, si un número entero A es divisible entre otro número entero B, ¿ya? Si al, a, al dividir a entre b el cociente c es entero y el residuo es igual a cero, podemos decir de que a es divisible por b. Mira, en este sentido, acá tenemos una simbolización de lo que dice acá este, el texto. Un número entero a es divisible por un número entero b, ¿ya? Porque nos da un resultado. Un cociente C, que también es un número entero. Y el residuo dice que sale cero. El residuo sale cero. Cuando la división es exacta, sale que el residuo es cero. Pero de repente con letritas te mareas un poco. Entonces veamos un ejemplo con números. Mira, en el caso de que A sea 6, por ejemplo, y B sea el número 2, ¿qué sucede aquí? Cuando tú divides estos dos números, 6 entre 2, ¿qué haces tú? Divides multiplicando por 3, ¿verdad? 3 por 2, 6. Resta, sale 0. La división es exacta. Fíjate que cuando la división es exacta, el resultado es 0. ¿Ya? El número que has utilizado para realizar esta división es un número entero, ve, mira. Esa C vendría a ser este número de aquí, el cociente. Entonces, para recordar, ¿no? Acuérdate que el número que está aquí, el 6, es el dividendo. Este 2 vendría a ser el divisor. El 3 vendría a ser el cociente y el 0 el residuo. Entonces, cuando estamos trabajando una división donde tenemos el número 6 como dividendo y el número 2 como divisor, mira ahí está, ¿ya? Se puede hablar de que 6 es divisible por 2 cuando yo al multiplicar un número, un número entero, ¿ya? Por el divisor. En este caso, este resultado, el cociente, es un número entero también. 3 es un número entero. Entonces, por esa razón aquí, el resultado sale una división exacta. ¿Ya? Sale una división exacta. El residuo es C. Entonces, de eso, mira, del ejemplo anterior podemos decir qué cosa? Que 6 es divisible por 2. ¿Ya? 6 es divisible por 2. Un segundo. Esto me fastidia. Listo. Entonces, aquí podemos decir que 6 es divisible por 2, ¿ya? 6 es divisible por 2. ¿Por qué razón? Porque el cociente es 3. En ese resultado es un número entero y aparte el residuo es 0. ¿Ya? Y el residuo es 0. Entonces, si se cumplen esas dos condiciones, podemos decir de que 6 es divisible por 2. También podríamos hablar en sentido contrario, ¿no? O sea, 2 es divisor de 6. Yo puedo dividir 6 este, con el número 2. Entonces, ¿por qué es divisor de 6? Porque el cociente es 3, ¿ya? Que es un número entero y el residuo es 0. O sea que la división es exacta. Ahora, si te preguntaran, ¿cuáles son los divisores de 6? ¿Ya? ¿Cuáles son los divisores de 6? ¿Cuáles serían los divisores de 6? Entonces, tú dices... El 1 y el menos 1 son divisores de 6. ¿Por qué razón? Porque si yo divido 6 entre 1, el resultado es exacto, mira, sale 6 y es un número entero. Si yo divido 6 entre menos 1, el resultado es menos 6, sale exacto, mira, y es un número entero. Entonces, 1 y menos 1 son divisores de 6. Por ejemplo, el 2 y el menos 2. Si yo dividiera 6 entre 2, sale exacto, mira, sale 3. Y si yo dividiera 6 entre menos 2, también sale exacto, sale menos 3, que es un número entero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el 3 y el menos 3, el 6 y el menos 6 son divisores de 6. ¿Por qué razón? Porque al intentar dividir 6 con esos números, el resultado sale exacto, sale un número. Entero. ¿Ya? Entonces, en el caso de los divisores, en este caso, mira, los divisores de 6, vendrían a ser solamente los números menos 6, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3 y 6, que son aquellos números ordenados de forma creciente, ¿no? Desde el menor número, que sería menos 6, hasta el mayor número, que es 6 positivo. Estas son todas las posibilidades de los divisores de 6. Entonces, ¿cuáles son los divisores de 6? Son solo aquellos números que pueden dividir el 6 de forma exacta. Profesor, ¿y el 5 sería un divisor de 6? No, porque 6 entre 5 no sale exacto. 6 entre 5 no sale exacto. Profesor, ¿y 9? ¿9 sería un divisor de 6? No, porque 6 entre 9 no sale exacto, no sale un número entero. Entonces, esa es la razón, chicos. ¿Ya? Esa es la razón. Entonces nosotros tenemos que pensar que si nos preguntan, por ejemplo, por divisores del número 5, pues simplemente serían el 1, el menos 1, el 5 y el menos 5. ¿Por qué? Porque no hay otro número que puedas dividir al 5 para que te salga exacto. ¿Ya? No hay. Solamente existirían esos cuatro números que son divisores de 5. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, ¿se entiende qué cosa es la divisibilidad y qué cosas son divisores de un número? Listo. Entonces, en un ratito voy a preguntar a ver si me han entendido. Ahora, hablemos de multiplicidad. ¿Ya? Multiplicidad. ¿Qué es la multiplicidad? Un número entero A, dice, es múltiplo de un número entero B si es que este número A es el resultado de multiplicar B por una cantidad entera. Digamos, esa cantidad está representada por la letra K. Entonces, si ocurre de que A es el resultado de la multiplicación de un número B con un entero, vamos a decir que ese número A es múltiplo de B. Con letras tal vez te resulte un poco difícil, así que lo vamos a poner con numeritos para que más o menos entiendas de qué se trata. Mira, nosotros tenemos aquí a es igual a b por k, ¿ya? Entonces a vendría a ser el resultado de multiplicar estos dos valores. Si acá dice que a es 6 y que b es 2, mira, a es 6 y b es 2, entonces tendríamos que hablar de que a, que es 6, es múltiplo de b, que es 2. 6 es múltiplo de 2. Esto es lo que dice acá: 6 es múltiplo de 2. Pero, ¿cómo sabemos si esto es cierto? ¿Cómo saber si 6 es múltiplo de 2? Todo depende del valor de K. Si existe un número entero que al multiplicarse por 2 te dé 6, significa que 6 precisamente es múltiplo de 2. ¿Y ese número cuál sería? Sería el 3. ¿Por qué? Porque 3 es un número entero que multiplicado por 2 te da 6. Entonces, 6 es un múltiplo de 2 debido a que al multiplicarse por un número entero, obtengo ese resultado. ¿Ya? En el momento en que 2 se multiplica por 3, obtengo el resultado 6. Entonces, si eso se cumple, podemos decir que 6 es múltiplo de 2. ¿Ya? Si existe un número que multiplicado por 2 te da 6, entonces 6 es múltiplo de 2, un número entero. Listo. Entonces, ¿por qué razón es múltiplo de 2? Porque si multiplico 2 por 3, que es una cantidad entera, me da exactamente 6. Ahora, los múltiplos de un número son infinitos, acuérdate. Por ejemplo, todos los resultados de la tabla del 6 son múltiplos de 6. Por ejemplo, cuando tú multiplicas 6 por 0, el 0 que resulta de, ese, de esa multiplicación es un múltiplo de 6. Por ejemplo, 6 por 1, ¿cuál es el resultado? 6. Ese 6 es múltiplo de 6. Si multiplicas 6 por 2, ¿cuánto sale? 12. Ese 12 es múltiplo de 6. Si multiplicas 6 por 3, 18. Ese 18 es múltiplo de 6. O sea, que todos los resultados de multiplicar el 6 por un valor entero vendrían a ser los múltiplos de 6. Entonces, si pensaras en un número enorme, por ejemplo, 1.300.049, una cosa así, y lo multiplicas por 6, el resultado de esa multiplicación también es múltiplo de 6. Y puedes imaginarte un montón de números y multiplicarlos por 6 y sus resultados vendrían a ser múltiplos de 6. Entonces, los múltiplos son infinitos, tanto positivos como negativos. Acuérdate que los números enteros también tienen valores negativos. Si tú multiplicas 6 por menos 1, te sale menos 6. Entonces, ese menos 6 que sale como resultado es un múltiplo de 6. Entonces puedes encontrar tanto valores positivos como negativos y el cero. El cero es múltiplo de todos los números, debido a que cuando tú multiplicas un número por cero siempre resulta cero. Entonces el cero es el múltiplo de todos los números. Listo. Entonces hasta aquí, mira, vemos eh, la representación, ¿no? Representación de los múltiplos de un número o también conocidos como los números no, este, los números divisibles. ¿Ya? De los números divisibles. Entonces, cuando tú quieras hablar de múltiplo de un número, vas a utilizar esta simbología. Por ejemplo, mira, acá dice n con una bolita arriba. ¿Qué significa eso? Aquí tienes que leer. Se lee múltiplo de n. Múltiplo de n. Entonces, dependiendo del valor que toma n, tú dices múltiplo de 8, múltiplo de 15, múltiplo de 19. De esa forma, si colocas arriba del número una bolita, estás diciendo que eso significa múltiplo de. Entonces, por ejemplo, aquí dice, observemos los múltiplos de 6. Ahí están los múltiplos de 6. Fíjate bien. ¿Cuáles son los múltiplos de 6? Son infinitos, acuérdate. Entonces, colocamos unos puntos suspensivos aquí para este, hacer recordar que hay un montón de números negativos múltiplos de 6 que llegan hasta este punto en donde comienzas con el menos 12, por ejemplo. Porque antes de este estaba el menos 18, sino que no lo colocamos por una cuestión de espacio. Luego del menos 12 estaría el menos 6. Luego el 0, luego el 6, luego el 12 y de acá también seguirían. 18, de ahí seguiría 24, de ahí 30 y así. Van aumentando. Ya son infinitos. Por eso colocamos los puntos suspensivos para indicar que son infinitos. Listo. Entonces, esos vendrían a ser todos los múltiplos del 6 que existen. ¿Ya? Por eso estamos colocando el 6 con una bolita arriba, para decir que estos son múltiplos de 6. Ahora, aparte de esta representación, que es colocarle una bolita arriba al número, para decir que se habla de los múltiplos de ese número, también existe otra forma de representarlo, que es como en la parte teórica que vimos, que al multiplicar el número por un valor entero, ya obtenemos ese resultado. Entonces, este menos 12... ¿Cómo se puede este, reescribir? Se puede escribir como 6 por menos 2. Recuerda que 6 por menos 2 es menos 12. ¿Cómo puedes reescribir menos 6? Sería 6 por menos 1. ¿Cómo puedes reescribir 0? Sería 0 por 6. El 6 sería como 6 por 1 y el 12 sería como 6 por 2. Y así vas a encontrar que los múltiplos de 6 son el 6 multiplicado por un valor entero. ¿Ya? El 6 multiplicado por un valor entero. Entonces, otra forma de representar un múltiplo de 6, por ejemplo, es que multipliques el 6 por un valor entero. Ese valor entero va a estar representado por la letra K, donde K es un número que pertenece a ese conjunto, al conjunto de los números enteros. Entonces, múltiplo de 6 puede ser el 6 con una bolita arriba o también puede ser el 6 multiplicado por k o por cualquier variable que este, tome valores enteros. Listo, entonces así también hacemos la representación, ¿ya? Entonces pasamos a la parte de las conclusiones, mira, hemos visto lo que es divisibilidad y multiplicidad. En la parte de divisibilidad hemos hablado de que 6 entre 2 es igual a 3. Cuando 6 es divisible entre 2 es porque el resultado da un número entero. Entonces, 6 es divisible por 2, fíjate. 6 se puede dividir entre 2 porque sale exacto. 6 es divisible por 2. Ahora, si hablamos de multiplicidad, hemos dicho que el 6 aparece de multiplicar 2 por 3. Por lo tanto, 6 es un múltiplo de 2. 6 es un múltiplo de 2. Pero fíjate dónde está la relación de que si el 6 no fuese múltiplo de 2, entonces 6 no podría ser divisible entre 2. ¿Ya? Fíjate en eso. Si 6 no fuera múltiplo de 2, 6 no podría dividirse entre 2. Entonces, aquí hay una relación muy, muy estrecha entre divisibilidad y multiplicidad. Básicamente, los, los términos vendrían a ser equivalentes. ¿Ya? Cuando hablas de divisibilidad y multiplicidad de un número, ¿ya? Estás refiriéndote casi a lo mismo, casi. Porque al decir 6 es divisible por 2, también estás diciendo de que 6 es múltiplo de 2. Si 6 es divisible por 2, 6 es múltiplo de 2. Si 6 es múltiplo de 2, pues 6 es divisible por 2. No puedes romper esa regla, ¿ya? Esto de acá, estas dos ideas van muy muy relacionadas. Básicamente estamos hablando de lo mismo, son conceptos equivalentes. Entonces se puede concluir que los términos divisible y múltiplo son equivalentes, ¿no? O sea, acá hay una equivalencia. Si estamos hablando en un momento de la divisibilidad, también podemos utilizar conceptos de multiplicidad, ¿ya? O podemos utilizar la palabra múltiplo. 6 va a ser múltiplo de 2 y divisible por 2 al mismo tiempo, ¿ya? Listo. Entonces, si yo le preguntara a Brisa, Brisa, ¿me puedes decir tres eh, divisores del número 12? ¿Qué me contestarías, Brisa? Tres divisores del número doce, micro, 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 enciende el micro eh, Tres divisores del número 12. Ya, el 2. ¿Qué otro por divisor cuatro, tienes? Cuatro. Seis. Sí, seis, ya. Esos tres números son divisores del 12. Para por tres números que sean múltiplos de 13. Tres números múltiplos de 13. Tres números múltiplos de 13. Tres. tres números múltiplos de 13. ¿El, el 9 es múltiplo de 13? ¿Es rápido? Piensa, si yo multiplico a 13 por algo, ¿me da 9? Porque estamos hablando de múltiplo, múltiplo. Si yo multiplico a 13 por algo, ¿me da 9? No, ¿verdad? ¿Cuál? Ah, ese es un múltiplo de 13. ¿Otro múltiplo de 13? 78. 78. 8. 78, 13 por 6, ¿ya? ¿Otro múltiplo de 13? 65. 65, ¿no? 65. Listo. ¿sí? Entonces, eso es múltiplo, ¿ya? Eso es buscar un múltiplo de, y el otro es di, di divisores de. O sea, cuando te habla de divisores, son aquellos números que puedes utilizar para dividir del número que estás hablando. Cuando hemos dicho divisores de 12, hemos pensado en el 2, en el 4 y en el 6, por ejemplo, que son números que puedes utilizar para dividir 12. Esos son divisores. Cuando hablamos de múltiplos, estamos hablando de los resultados que obtenemos al multiplicar un valor entero por el número del que estamos hablando. Por ejemplo, múltiplos de 13. Entonces si al multiplicar 13 por un valor entero obtenemos un resultado, ese resultado es el múltiplo. Como lo dijo brisa serían el 39, el 78 y el 65 ya entonces de esa forma es que vamos a empezar a trabajar nosotros. Ahora por ejemplo aquí mira vamos con unos ejercicios que hablan sobre la multiplicidad y que tiene que ver con la divisibilidad. por favor presten atención ya? Ahí, por ejemplo, nos preguntan, ¿no? Del 2 al 100, dice, ¿cuántos números son múltiplos de 5? Entonces, tú lo que vas a hacer es qué cosa? Lo primero es recordar, ¿cómo tú simbolizas un múltiplo de 5? Lo simbolizas de esa forma, mira, con un, una bolita arriba del número, esto significa múltiplo de 5, o puedes colocar un 5 multiplicado por una letra K, donde K es un valor entero. ¿Ya? De estas dos formas puede simbolizar. Para este tipo de ejercicios vamos a utilizar el segundo, el que está aquí. ya Entonces tú colocas aquí 5k. ¿ Por qué razón? Porque estás buscando múltiplos de 5. Entre qué números tienes que buscar un múltiplo de 5? Lo vas a buscar entre el número 2 y el número 100. Este múltiplo de 5 podría ser 2 o mayor que 2. Podría ser 100 o menor que 100. Eso es lo que te dice el intervalo, ya. Ahorita vamos a empezar a trabajar con intervalos. Entonces te están dando dos extremos para que busques un montón de números de los cuales solamente vas a escoger los múltiplos de 5, ya. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Entre el 2 y el 100 nos preguntan cuántos cantidad nada más, ¿eh? ¿cuántos números son múltiplos de 5? Entonces cómo sabemos eso? Lo que tú vas a recordar es que para que sea un múltiplo tiene que ser divisible, ¿verdad? Para que sea un múltiplo tiene que ser divisible. Entonces vas a utilizar esa idea. Vas a dividir todo ese intervalo entre 5. ¿Por qué razón? Porque si nosotros sabemos cuántos valores puede tomar k para obtener un múltiplo de 5, entonces vamos a saber cuántos múltiplos de 5 hay. Por ejemplo, mira, si k fuera 1. Si K fuera 1, obtendríamos qué cosa? Obtendríamos que 5 es múltiplo de 5. Si K fuera 2, obtendríamos un 10. 2 por 5, 10. 10 es múltiplo de 5. Si K fuera 3, obtendríamos 15. Y así. Tenemos que buscar cuáles son los valores para la letra K. Entonces, para hacer eso, vamos a dividir toda la, este, todo el intervalo entre 5. Entonces, colocamos 2 entre 5 es, eh, es un número. A ver, 5k entre 5, ¿ya? 2 entre 5 es un número menor o menor o igual que 5k entre 5 y esto es menor o igual que 100, listo. ¿Ya? Dividimos todo entre 5, a mí me faltó dividir 100 entre 5. Entre 100 entre 5, listo. Entonces hacemos los cálculos. 2 entre 5, 0,4, ¿ya? 5 entre 5, 1. Por lo tanto, simplemente me queda la letra K. K. 100 entre 5, 20. Ya está. Mira, aquí tengo los valores de K. Pero acuérdate que K es un número entero. Ya, es un número que pertenece al conjunto de los números enteros. Entonces, no puede ser un número decimal. Solamente vamos a escoger números enteros. Por lo tanto, ¿qué valores podría ser K? K es un número entero mayor que 0,4. Si en la recta numérica el 0 está aquí, por aquí está 0,4 y por aquí está el 1, ¿cuál es el número entero mayor, más próximo a 0,4? En este caso sería el 1, porque es mayor. Te está diciendo que k es un número mayor que 0,4 y que sea un valor entero. No puede ser decimal, tiene que ser un valor entero. Entonces, el primer valor entero que puede utilizar k sería el 1. Luego estaría, en este intervalo estaría el 2, el 3 y así. Voy a contar varios números enteros que existen en este intervalo hasta llegar al límite. Mi límite aquí es el 20, dice. Pero 20 es un número entero, ¿cierto? 20 es un número entero. Entonces también debo considerar la posibilidad de que k sea 20. También tengo que considerar la posibilidad de que k sea 20. ¿Por qué razón? Porque 20 es un número entero. Ahora la pregunta es, ¿cuántos números son múltiplos de 5 en ese intervalo? ¿Cuántas k encontraste? Según esto, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hasta el 20. Hay 20 valores para k. ¿Qué significa eso? Que hay 20 números, números que son múltiplos de 5. Ya, que son múltiplos de 5. Hay 20 números que son múltiplos de 5. ¿Por qué razón? Porque si yo reemplazo esa K aquí, voy a encontrar 5 por 1 es 5, 5 por 2, es 10, 5 por 3, es 15, y así hasta el 5 por 20, que son este 100. Entonces, todos esos números que resultan de multiplicar K por 5 vendrían a ser los múltiplos de 5 que estaba buscando. Por lo tanto, solamente necesito contabilizar. ¿Cuántos valores puede tomar K para saber cuántos números son múltiplos de 5? ¿Ya? Solamente necesito eso. Necesito el valor de K para saber cuántos, para saber cuántos. Pero, ¿qué pasa si te pregunta cuáles son? O sea, te pregunta que des los números que son múltiplos de 5. Entonces, aquí vas a hacer este procedimiento, mira. Aquí te dice que desde el 99, ¿ya? Estás buscando múltiplos de 90 múltiplos de 90 hasta el 361. Entonces, vas a dividir todo entre 90, 99 entre 90, ¿ya? Aquí aquí cuánto saldría, a ver. 99 entre 90, aquí, 90k entre 90, pues saldría acá y 361 entre 90. ¿Listo? Entonces, al dividir Cuánto obtendríamos? En el primer caso tenemos 99 entre 90 es igual a 1,1, ¿ya? 1,1. Y en el caso de 361 entre 90 sería, 361 entre 90 igual a 4,01 periódico mixto, ¿ya? Entonces tenemos estos valores, fíjate, tenemos estos valores. ¿Qué va a pasar? K ¿qué valores va a tomar? En este caso dice que es un valor entero mayor que 1,1. El siguiente entero mayor que 1,1 sería el 2. ¿Sí? ¿Sí? El siguiente sería el 3. Ahora, fíjate en el extremo. El extremo es 4,01. Significa que el valor entero menor que 4,01 más próximo sería el 4. El 4 es el valor entero este, más próximo. Y menor que 4,01 periódico mixto. Entonces, fíjate que K tiene tres valores, pero no nos preguntan por cuántos son, nos preguntan por cuáles son esos números. Entonces, para dar respuesta, vas a multiplicar este conjunto por 90, ¿ya? Porque te está pidiendo los múltiplos de 90. Entonces, multiplicas todo el conjunto K por 90. 90K, ¿a qué es igual? ¿Cuánto es 90 por 2? 90 por 2 es 180. ¿Cuánto es 90 por 3? El 90 por 3 es 270. ¿Cuánto es 90 por 4? Es 360. Entonces, ¿cuáles son esos números? Esos números son estos de aquí: 180, 270 y 360. Son los múltiplos de 90. Siguiente ejercicio. Fíjate acá, mira, dice. ¿Cuántos números de 3 cifras son múltiplos de 8? ¿Cuántos números de tres cifras nada más? Entonces piensa. Si estamos hablando de múltiplos de 8, sería un 8k. ¿Cuál es el mínimo valor o cuál es el mínimo número que existe de tres cifras? El 100. El 100 es el mínimo número de tres cifras. ¿Y cuál es el máximo número de tres cifras? Sería 999. Son la mínima y la máxima posibilidad. Ahora, vas a buscar aquellos que son múltiplos de 8, entonces los vas a dividir a todos entre 8. Vas a dividir todo entre 8. Entonces, ¿cuánto sería este 100 entre 8? Sería 12,5. Si mal no recuerdo, 12,5. ¿Ya? Y en el caso de eh, 999 entre 8, sería eh, 124,875. ¿Ok? Sería ese valor. Ahora. Te están preguntando cuáles, así que lo único que te interesa a ti es saber el valor de K. ¿Cuántos valores puede tomar K? Entonces, K es un número entero mayor que 12,5, por lo tanto el siguiente número entero aquí sería 13. 13 es el primer valor que puede tomar K, porque 13 es un número entero mayor que 12,5. ¿Ya? Es el primer entero mayor que 12,5. Luego estarían el 14, estaría el 15, y así. Un montón de números hasta llegar al extremo. Pero este extremo dice que es 124,875 eh, milésimos. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Vas a escoger el número entero anterior a 124,8. ¿Cuál es el número entero más próximo y anterior a 124,8? Pues sería el 124. El 124 es el entero menor a 124,8. Listo. Ya tengo los valores de K, mira, K vale 13, 14, 15, 16, 17, 18 y hasta el 124. La pregunta es, ¿y ahora cómo los cuento, no? Porque hace rato fue fácil, como comienza en 1 y acaba en 20, pues son 20. Pero si, si comienza en 13 y acaba en 124, ¿cómo los cuento? Aquí, una forma práctica. Vas a colocar el último número, que es 124, y le vas a restar un número menos que el primero. Entonces acá sería menos 12. ¿A cuánto es igual? A 112. ¿Qué significa? Que hay 112 números, ¿ya? De tres cifras. Números de tres cifras que son múltiplos de 8, que son múltiplos de 8. De esa forma los cuentas más rápido. ¿Ya? De esa forma se cuenta más rápido. Listo. Vamos con el último ejercicio que dice: ¿Cuáles números, cuáles, cuáles números de cuatro cifras son múltiplos de tres? Entonces, ¿qué vas a hacer? Si te están hablando de múltiplos de 3, sería 3k, ¿verdad? Ahora, si son de 4 cifras, el mínimo de 4 cifras es 1000 y el máximo de 4 cifras es 9999. Entonces, divides a esos números entre 3. Aquí saldría k y aquí saldría 9999 entre 3. Listo. ¿Aquí cuánto saldría? Aquí saldría 333,3 periódico puro, ¿ya? Y del otro lado saldría 3333, ¿ya? Eso es lo que sale. Uh, ahora, si te pide cuáles, primero vas a hallar K. ¿Qué valores puede tomar K? Según esto, tiene que ser un entero mayor que 333, así que sería 334. Desde ahí empiezas, de ahí seguiría 335, de ahí sería 336, hasta que llegas al extremo. Entonces, en el extremo dice que el máximo valor podría ser 3.333, pero como 3.333 es un número entero, no es decimal, significa que debemos considerar que ese es el valor máximo que puede tomar K, 3.333. Entonces, fíjate, ya tienes todos los valores de K. Ahora te están preguntando por cuáles son esos números, cuáles son esos múltiplos de 3. Por lo tanto, vas a multiplicar acá por 3. 3 por 334 saldría 1002. Y el siguiente por 3 sería 1005. Y el siguiente por 3 sería 1008. Y así vas a ir multiplicando hasta que llegas al último que sería 9999. Y ya está. Esos son los múltiplos de tres eh, de cuatro cifras que existen. Y eso sería todo. ¿Ya? De esa forma se resuelven los ejercicios de la tarea. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Qué pasó con los demás? ¿Dónde está Fernando, Antoinette, César? Se salieron de, de la clase, de repente problemas del internet. Profesora, bueno. en la última. Bien, eh, bien. Lo, el último resultado, tienes que poner todos los números, multiplicarlos todos. Claro, pero no puedes multiplicar tantos números en una hoja, ¿verdad? Así que para eso utilizamos los puntos suspensivos. Con que multipliques los tres primeros es suficiente y el último. Ah, ya, profesor, gracias. Listo, buena pregunta, buena pregunta. ¿Alguna otra cosa que de repente quieran preguntar? Recuerden, cuando te preguntan cuántos son, simplemente se halla los valores que puede tomar K. Cuando te pregunten cuáles son, después de hallar los valores de K, multiplícalos por el múltiplo del cual están hablando. Si es, por 3, si es múltiplos de 3, por 3. Si es múltiplos de 8, por 8. Si es múltiplos de 19, por 19. Y así obtienes los valores. Es bastante sencillo. Creo que la parte más difícil es escoger nada más los números. ¿ya? Esa es la parte difícil nada más. Lo demás es bastante sencillo. En algunos casos te dan los extremos ya listos, ¿no? Pueden tener diferentes cantidades de cifras. En otro caso te dice este cuál es la máxima o la mínima cantidad. Por ejemplo, ahí en sus dos ejercicios que les he dejado, en el primero ya te están dando el intervalo exacto, ¿no? En donde tienes que trabajar. En el segundo te dicen de cuántas cifras es la posibilidad que tienes que buscar, ¿no? Y eso sería todo, chicos. ¿Ya? Eso sería todo. Nos estaríamos viendo el día de mañana para álgebra, ¿ya? Eh, ¿Qué nos toca hacer mañana? Creo que vamos a entrar a un tema nuevo, creo, no me acuerdo, porque ya acabamos división. La parte de división ya acabó. Listo. Entonces ya mañana ya les estaré hablando, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana. ¿Ya? Hasta luego profesor, cuídense. Bueno, hasta luego.